Hola, yo soy Roger, soy el Bayside Charger de Bayside, Puerto Escondido, Bayside, Huatulco. Yo crecí en Puerto Escondido y tengo alrededor de 15 años surfeando y me inspiró mi papá y mi primo Oscar. Crecer en Puerto Escondido ha sido muy chingón, ya que es muy práctico vivir ahí, tienes de todo, tener pescado fresco, vas al mercado, verduras, frutas y regresas a la playa y hay olas. Como surfear y tener buena comida, trabajar un poco y vivir la vida siempre tranquilo, sin mucha prisa, sin tráfico. Yo creo que es un privilegio que tenemos nosotros. Un día normal era levantarme temprano e irme a la escuela, regresar, comer algo rápido, hacer mi tarea e irme a surfear. Ese era un día normal para mí. Pues sí, el COVID afectó un poquito de mi carrera como surfista profesional. Ahora los torneos son virtuales, pero pues las ganas de surfear y gracias a Bayside pude salir a otros países a surfear, como fue Indonesia. También en la República estuve en Baja California, Pascuales, en un torneo. Y pues gracias a todo el apoyo de Bayside yo pude seguir mi carrera como surfista profesional. Para mí ser parte de la familia Bayside ha sido muy bonito todo el tiempo que me han estado apoyando. Se siente muy bien, te hacen sentir de la familia, sabes, como que no eres un trabajador nada más, eres de la familia. Entonces eso se siente muy bonito, trabajar en conjunto, la vibra que tienen, todo muy relax. La verdad que muy contento siempre de formar parte de la familia Bayside. Puerto Escondido siempre va a ser mi lugar favorito para surfear, hasta que ya no esté aquí, ¿no? No creo que haya otro lugar que me guste más que mi casa, Puerto Escondido.